de Yucatán. This is the strong. El maya la calentaría a una temperatura de 800 a 1200 grados. La haría polvo y con un tipo de catalizador, con lo que es el chicozapote o la miel de abeja, haría un tipo de masilla y la pegarías en cada uno de los edificios. So the maya will be using to cook this stone. Smash it, pound it, and then we'll mix with some kind of the trees. Probably the chico zapote or the bees. Yes. So this kind of plaster will be used to recover. Pero ¿cuántos árboles necesitaría para un templo? Entre 4 a 5 mil árboles. How many trees to recover? Only one building between 4 to 5,000. Wow. La imaginación es que nos dice que si hay más de 8 mil templos en todo lo que es la península, se deforestó Yucatán y ya no tenía el área verde que permitiría lluvia, nubes, sol, proceso de oxígeno. Entonces hubo una deforestación. Se habla de un proceso, por qué abandonarlo y por qué regresar. Luego lo abandona y luego regresa. So, we are talking that these trees needed 4,000 to 5,000 for each building. And we are saying that 8,000 temples we have, so it means deforestation, so not enough for making the rain come if the green. Yes, if the green disappears, all become to a desert. Se convierte en un desierto, entonces estaríamos bajo el problema de que se tiene que abandonar y luego retornar. Aún le pidan a Chac, que vamos a ver el edificio de Chac en las esquinas. Chac no era suficiente. Chac ya no podía ni con los sacrificios, ya no podía ni con los cortes para ofrecer la sangre a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fertilizaría con la sangre, con los sacrificios. So Chac, in the meaning and the symbolize of the water, will not be enough for bringing us the water, even if you sacrifice the people, not killing the people, only making cuts and make the bloodletting to the underground, to the ground, and make the soil not enough, so then they have to abandon. They destroyed themselves. Three theories of this culture. Three reasons for why to abandon. Vamos a mirar ahora lo que viene siendo la parte de atrás de este gran edificio y vamos a comprobar que no fueron tres modificaciones, fueron siete. We are going to prove that not only three restored on this building, we can speak at least seven. Okay. Vamos a caminar, chicos, a jugar. Ah, perdón.